Toda la conmoción que aún se siente en las calles de Bruselas, crece la preocupación entre los inmigrantes sobre si se acentuará la discriminación contra ellos después de los atentados en una ciudad que hasta ahora recibía a personas de cualquier nacionalidad. Ángeles Conde está en Bruselas y tiene el testimonio de varios inmigrantes. No importa la religión o el color de la piel, los belgas unidos intentan superar el dolor con música y con poesía. Todos los eneros, yo soy en mi sangre la última voz de la paz y la de todos los pueblos. Rodrigo tenía que tomar un avión el martes del atentado, pero pospuso su viaje. No, me sentí realmente muy impactado, pero solamente pensé en las víctimas, no pensé en mí. Trabaja con refugiados de Oriente Medio y teme las consecuencias de los atentados. Yo creo que sí, que se va a crear aún más, más xenofobia, más racismo. Refugiados sirios como Marwan, que está en esta plaza para repudiar la violencia. Como sirio sé lo que es el terrorismo. Muchos musulmanes quieren demostrar con sus homenajes que no son radicales, que son belgas. No es culpa de ellos, son otras personas que ven la religión de otra forma. La seguridad en Bruselas también ha aumentado lejos del epicentro de la tragedia. En lugares tan sensibles como las escuelas, carteles como este recuerdan la amenaza terrorista y piden a los padres que recojan a los niños antes de que oscurezca. Hemos aumentado todas las medidas de seguridad. Por eso Tania se apresura para recoger a los pequeños Axel y Daniel. Tenemos que pedir a los niños en la puerta, entonces no podemos entrar a las instalaciones más. No saben cuándo se recuperará la tranquilidad perdida. Mientras tanto, el reto más inmediato es hacer que los más pequeños no sientan miedo. Desde Bruselas, Ángeles Conde, Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.